Sí, sí ordené ensalada, pero nadie la está comiendo. Quiero más. No me llené. Mira el coche de Pancho. A ver, ¿qué hay? Cookie Monster, ¿qué estás comiendo? Güey, hay un montón, güey. Un sándwichito. Papas. Saludable, de pavo. Miren, quesito para... Ya, si quieren. No hay opciones para comer aquí. O sea, esto es lo que hay de comer. ¿Neta? ¿Y quieren que mantenga este hermoso cuerpo así comiendo este...? ¡De respirador! No. No, es fácil. A ver, ¿qué más hay? Y agarras el fries y el pinche fries así. Ya, güey, la mitad, güey. Pedito, ¿qué estás comiendo? Para chingarme todo yo. Está bien rico, loco. De verdad, está bien rico. Sí. Y nuestros ganadores del premio Lo Nuestro. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien atendido! ¡Comiendo en el gracias. Suelo! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Servicio VIP! Sigan participando, muchachos. Ese es el trato VIP en el suelo comiendo aquí en el estudio. Me había aguantado hambre toda la mañana. ¡Qué bárbaro! Ah, pero ya conoció a Jesús Mendoza, que era lo que quería, ¿verdad? Sí. Sí, ya le vio los 42 años agualo de la MS. Agualo de la MS también. Sí, claro. Uh-huh. Mira. No, el Chuy está jovencito, ¿verdad? Un sanguchito. Les voy a dar un tip, muchachos. Si quieren tener un cuerpo espectacular como el mío, lo que tienen que hacer es, mira, abrir el sándwich y luego le ponen papas fritas así, ¿verdad? Para que sepa rico. Dentro del sándwich, claro. Muy bien. Que al cabo es que todo va para el mismo lugar, ustedes no se agüiten. Y me comí un sándwich y un hot dog. Después ya lo cierran. Y lo haces así como que de tres pisos. Oh, de tres pisos. Claro, mira, entonces ya luego. Sí, ya nomás... vas a quedar igualito que igualo. Mira. Es tan poco saludable mi sándwich que hasta el tomate se le salió, mira. Digo el tomate, ¡adiós! Esta comida está horrible. No queremos la comida saludable, fuera. Ese es el cubano, está buenísimo. ¿El cubano? Bueno. ¿Quién comió cubano? Yo. Yo me comí, era como de jamón. El feo en Cuba comió cubano. Feo. Feo, ¿qué comiste? Cubano. El feo se trajo un cubano. Quería comer cubano, pero me tocó cubano. Pancho, es Nisa, let's go places, ¿eh? Oh, let's go places and hashtag Nissan. Güey, esto es puro pan, güey. No tiene nada adentro. Yo le quito, güey. Eso es lo que ya todos me comí. Todo me comí por el pollo. Pero, hombre, el otro está bien rico, el sándwich. Ande. Mucho pinche trabajo. ¿Por qué no comes? Nomás la mitad de un sándwich, pero con sin pan. ¿No hay servilletas, Dano? Sí, sí, claro que sí. ¿Sin pan? No. La mitad del pan, nomás. A sus 88 años ya no puede procesar tanto la comida. Bueno, la grasa se la no acumula. No puedo comer tanto. A mis 60 ya sí como mucho. Ay, yo de este me quedé. Pedito, has venido bien, Miami. No, Miami Vice Style, ¿no? No, porque yo me tengo que cuidar, porque ellos dos, imagínate que cómo vas a mirar el show. Los tres rodando por la carretera. Los tres cochinitos. Right now we have a photo shoot, el traje de baño. Yo no sé cómo, no le va a quedar el traje de baño. Les compraste la talla equivocada. Él es large. Bien a gusto. Y el pelón es extra. Que tengo una hernia. Una hernia. El feo ha pedido mediano, espiros medianos y Raúl large. Uh-huh. Yo soy de la media. ¿Qué media soy? A mediano. Ay, Dios. Y de aquí se van al foro show de la piscina. Chavos, aquí hay. ¿Cuándo salen las fotos? ¿Como juguito de piña? Sí. ¡Oh, yo quiero! Sí, claro. Diuréticos, por favor, para que se les baje algo. Esto hace que se te caiga el alcohol. Ah, sí. Vamos a hacerlo a Carla entonces. Alvarito. Álvaro, ponlo ahí. Rabón, pelochar. Andamos en bolita. Cuando hoy nos vamos a tomar fotos en traje de baño, ¿cuándo salen? Álvaro, ¿cuándo van a salir las fotos? Ok, tenemos dos opciones. ¿Estás en Facebook Live? Sí. Instagram Live. No, Facebook Live. ¿O es Facebook? No. Es Instagram. No, es Facebook. Sale al final de esta semana. Raúl el Pelón, síganme. Carla Medrano con dos. Síganme, Raúl el Pelón, ahí estoy, güey. Pues, ¿qué fotos van a... Carla, ¿cómo vas a poner... qué vas a ponerte para tu photoshoot de la playa? ¿O qué te vas a quitar? No, pues traje de baño, unos trajes de baños ahí en tanguita, un poquito de todo. Ya.